Sí, the face. Ya llevo rato despierta, acabo de limpiar todo el cuarto de atrás, como habréis visto, y el baño de atrás. Y ahora me voy a cambiar la camisa porque estoy apestando sudor y voy a irme al súper. La voy a guardar para esta tarde del gimnasio y después ya pues la pongo a lavar, obviamente. Bueno, están usando 800 millones de camisas. El desayuno no lo enseñé, pero voy a poner por aquí una foto. Me hice un bizcotaza saludable y la verdad que está muy rico, y un café. Que no, me dejo chichera y me voy ya al súper. Cierto, os lo enseño por si acaso. De estas camisas tengo un montón. De hecho, me voy a poner esta, que es la misma prácticamente. Cambié un poco el dibujo del medio, pero vamos, que de esta camisa y de esta tengo un montón. Y nada, me voy a poner esta. La verdad es que son súper cómodas y la estoy usando para pijama, para ejercicio, para todo. Tengo como 5 o 6 así. Mi padre estaba haciendo ya la comida porque llegué casi a las 2. Comimos y nada, y después mi madre fregó la loza. Le hice las uñas a mi tía. Ah, bueno, fui explicando y se lo fue haciendo ella ahí en el sol. Y la verdad que el sol me ha venido un poquito mal porque tengo un sueño que me muero. Así que me voy a echar un rato y ya por la tarde no sé qué haré, la verdad. Nada, me eché a dormir. Me eché como casi 3 horas de siesta porque estaba reventada, os lo juro, que acabé cao esta mañana. Y luego cuando me desperté recogí la ropa, la doblé, la guardé, un rato descansando y luego pues hice una videollamada con mi novio y luego ya pues hice la cena, cené, fregué toda la loza y me duché y ahora estoy aquí y me voy ya a la cama. Nada, sé que no he grabado mucho la tarde y demás, pero la verdad es que ya os digo que es que no he hecho prácticamente que más nada, así que a ver qué tal se presenta el día de mañana. Así que nada, que buenas noches y que nos vemos mañana. Buenos días, estamos a martes. Ya estaréis viendo por aquí la hora que es, ya es tarde. Creo que es casi la 1, no sé muy bien. Y nada, lo que hice fue despertarme, desayunar, fregué todo el cuarto del ordenador y la despensa. Porque estoy limpiando la casa poco a poco, cada día voy limpiando una habitación. Ya que esta semana no tengo inglés, pues por las mañanas estoy aprovechando pues para hacer estas cosillas de casa y demás. Y ya por las tardes tomármelas más de relax. Antes lo estaba haciendo como al revés, por las mañanas relax y por la tarde pues inglés. Pero ahora pues eso. Nada, lo que voy a hacer ahora es ordenar un poco mi cuarto, que lo tengo un poco tirado, lo que es el escritorio y tal. Así que nada, voy a ordenar mientras que veo Breaking Bad, que la empecé hace unos días, así que voy a hacer la cama, recoger y tal. He pasado un rato, ya comí, fregué la loza y todo, así que nada, os comento. Esta mañana, después de lo que os comenté, estuve viendo Breaking Bad. Me pinté las uñas, por cierto, me quité el color que tenía, que ya estaban algunas hechas polvo. De semipermanente está la lámpara que tengo yo, que la verdad que el blanco no es muy blanco, o sea, el real que me eché como 4 capas y en fin. ¿Y cuánto me duran? Porque la verdad que las tengo bastante larguitas, ¿vale? No sé si lo podréis ver, pero las tengo bastante larguitas y pues no me gustaría que se me partieran. Y nada, después comí, comí lentejas y unos 2-3 trozos de pizza de jamón y queso y pepperoni, porque llevaba días con antojo de pizza. Y ahora nada, me hice el café, lo tengo aquí y me voy a organizar un poco lo que es en la agenda, las cosas que he hecho y cosas que quiero hacer. Mañana quiero grabar el vídeo del morning routine y subíroslo.
Así que mañana va a ser el día intensito, así que a ver si hoy me duermo temprano. Y ahora lo que voy a hacer es ver un poco Breaking Bad. Y este libro me está costando la tira que me guste. No sé, llevo ya como... Sí, llevo 10 capítulos leídos, pero es que de verdad me está costando muchísimo, muchísimo que me enganche, ¿no? Porque de normal todos los de Federico Moxia me gustan mucho y en nada me los suelo devorar. Pero este en especial, no sé por qué, me está costando un montón. No sé si es que a lo mejor en la época en la que estoy ahora mismo no estoy muy de lectura. Quiero terminármelo porque me quiero empezar otros dos libros que tengo aquí en el iPad. Y más que nada, por eso me lo quiero terminar, ¿sabes? Porque quiero leerme los otros y no quiero seguir dejándolo, dejándolo y dejándolo. Porque lo tengo ahí desde hace un montón. Y pues en fin. Y ha salido la segunda parte. Y la verdad que estoy en un momento en mi vida en el que sinceramente no sé si me compraré la segunda parte ahora mismo. De momento no me ha enganchado, pues ¿para qué me voy a comprar la segunda parte? Y pues nada, voy a organizar un poquito a ver qué cosas hago hoy y demás. Hoy quiero retomar el ejercicio porque hice ejercicio de domingo a jueves. Después el viernes, sábado y domingo no hice. Y ayer lunes al final tampoco hice porque estaba medio pocha de la barriga por la tarde. Y estaba también súper cansada y la verdad que no me apetecía. Entonces pues no me iba a forzar, sinceramente, porque después me iba a sentir peor. De hecho, por la noche me desperté a medianoche así como con dolor de barriga y todo. Pero ya hoy sí que quiero retomarlo, así que ya espero hoy estar mejor y pues después no ponerme mala. Así que vamos a ver. Cierto, anoche vi la película Rompe Ralph. Yo había visto Ralph Rompe Internet en el cine y me había gustado, pero no había visto Rompe Ralph, que es como la una. Y la vi ayer y de verdad me encantó, me gustó muchísimo más que la segunda. Y de verdad, quien la haya visto, el momento Vanélope, el coche y Ralph, me rompió el corazón. Si no la habéis visto, la recomiendo muchísimo. Yo la vi en Disney Plus, pero seguramente en internet la encontréis. Creo que en Netflix y tal no está, pero bueno, en internet seguro que la encontráis. Y si no, pues en Disney Plus sale 7 euros un mes entero, pero lo podéis tener entre varias personas y si lo tenéis entre cuatro, pues pagar un euro y poco. Es que no es mentira, lo que me gusta a mí, Vanellope, que la tengo, me tengo como Vanellope en la aplicación de Disney Plus, que puedes elegir el icono que quieras, ¿no? En plan de foto, y yo tengo a Vanellope, obviamente, porque me encanta, me parece súper mona. Suelo poner en mi cuenta de People. Todas las recomendaciones, se llaman así recomendaciones, ¿vale? Pero suelo poner pues todos los libros que voy leyendo, canciones que me gustan, películas, series y os voy poniendo las notas de si me ha gustado o no me ha gustado, etcétera. Canciones obviamente suelen ser canciones que me gustan y que están ahora mismo de moda o que han salido hace poco y así. Deciros que People ahora está dando como 10 céntimos diarios, 10, 6 céntimos, depende del día, suelen dar más o menos, no sé por qué. Por quedaros en casa y pues podéis ganar algo de dinerito con la aplicación, así que si todavía no la tenéis, abajo en la cajita de información os voy a dejar el link directo, entráis directamente a ese link y ya descargáis ahí la aplicación y todo y ya me estáis siguiendo, podéis ver todo lo mío, darle like, etcétera, y ya tenéis un perfil. Estaréis viendo por pantalla la hora que es. He estado echada en la cama viendo vídeos en YouTube. Es que la última vez que dejé de hacer ejercicio lo dejé en un cardio, o sea, me faltó un cardio de 10 minutos, pero no lo pude hacer porque la página dejó de funcionar. Así que nada, voy a hacer el cardio de ese de los 10 minutos y después es todo como abdominales, que no es lo mejor cuando me está doliendo la barriga, pero la verdad que entre abdominales y cardio intenso prefiero hacer abdominales. Así que nada, es lo que... Pues eso, pues voy a hacerlo, a ver cuánto hago, a ver si hago toda la rutina el día 11 más estos 10 minutos. Esa es mi intención, pero... Vamos a ver. ¿Os acordáis que decía a ver si al menos aguanto 15 minutos? Pues al final me he hecho 50 minutos. Así que ni tan mal. Me ha sentado bastante bien. No me está doliendo ahora mismo la barriga ni estoy ya tan pachucha. Y me ha ayudado mucho, la verdad. Así que contentísima. No voy a seguir más porque ya llevo casi una hora y no me quiero forzar mucho ya que llevo 4 o 5 días parada. Deciros que hice una rutina que yo creo que ya había hecho. O sea, creo que el día 11 ya lo había hecho. Me había faltado el cardio de 10 minutos final del día 11 y tenía que hacer ese cardio y el día 12. Mañana hago el día 12 y así. Y a ver, porque ya os digo que llevaba sin hacer desde el viernes.
No hice el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Y ahí el lunes tampoco, porque estaba ahí medio tal. Pero ya hoy he vuelto. Tengo el pelo de loca máxima. Pero todavía no tengo hambre, así que voy a esperar un poquito. Luego a hacerme la cena. Voy a hacer una fajita de pollo. Entonces, pues tengo que salir fuera a hacer el pollo y tal. Y si no, se me va a quedar el pelo oliendo a pollo. Así que me baño después de cenar. Hello. Bueno, estaréis viendo por pantalla ya la hora que es. Ya es súper tarde, ya me voy a ir a la cama. O sea, ya estoy prácticamente en la cama y me voy a ir a dormir. Voy a hacer otro día y la intención es ser un poco más productiva por las tardes, porque la verdad que esta tarde no ha sido muy productiva. Se me ha caído el gato de la mesa. O sea, tomó el globo y se cayó. En fin, pero no se dio, sino que cayó de pie. Buenos días, estaréis viendo por pantalla la hora que es ya. Estoy así, estoy grabando el morning routine y nada. Habréis visto un poquito de lo que he hecho esta mañana. Estuve limpiando todo el baño y ahora acabo de recoger mi cuarto. En mi cuarto me toca limpiarlo mañana. Tengo un cuarto un poco de desastre, la verdad. Pero lo haré mañana, porque con mi cuarto voy a estar toda la mañana. No, ahora voy a descansar un fisco. Luego pues comeré. Así que ya luego os enseño que creo que voy a hacer macarrones y me voy a hacer el pollo como de fajita, pero sin fajita. Bueno, acabo de terminar de comer, me acabo de hacer un café, como siempre. Ahora lo que voy a hacer es ponerme a editar el vídeo que grabé esta mañana, que es el del morning routine de cuarentena. Así que es lo que voy a hacer ahora. Por aquí ya la hora que es, he estado editando desde antes que os lo dije y ya pues ya está terminado, ya está subido, ya está público, ya lo tenéis, os lo dejaré en una tarjeta. Y nada, ahora lo que voy a hacer es prepararme, que tengo que irle al súper a mi abuela. Así que pues voy a ir. ¡Lola! Bueno, estaréis viendo la hora que es ya. Voy a encender la luz porque la verdad que no hay nada de luz. Y me voy a poner a hacer ejercicio un poco bastante demasiado tarde, la verdad. Porque son las 8:30 ya. Pero bueno, acabaré como muy tarde a las 9:30. Ignoremos un poco mis pelos de loca y lo siento un poco por la calidad. A ver, me voy a sentar aquí que creo que se ve mejor. Ya me he duchado, estáis viendo la hora que es. He visto vídeos en YouTube y pues me motivé un poco para comer mejor y todo esto. No sé cómo, pero he sacado fuerza de voluntad y llevo como 2 semanas entrenando. Sí que es verdad que he tenido algunos días de parón. No os digo el fin de semana y tal, pero he estado entrenando, en plan, estuve 5 días seguidos entrenando y ahora llevo ya 2 días. ¿Sabes? A lo mejor para mucha gente no es nada y para otros pues es bastante. Porque yo digo que tuve el gimnasio pagado y prácticamente que no iba, iba solo un día o 2 días a la semana. 5 días seguidos entrenando para mí es bastante. Reconozco que muchas veces no iba al gimnasio por pereza, porque estaba cansada, etcétera. Y sí que es verdad que estos días cansada en sí, pues no he estado muchos días, algunos sí, pero no súper cansada, pero sí que es verdad que me ha dado pereza. Hoy, por ejemplo, he tenido un montón de pereza y aún así dije, mira, va, voy a entrenar. Y lo hice. Ayer mismo el dolor de barriga, me estaba como todo doliendo la barriga, estaba medio revuelta. Y cuando me pasaba eso, pues directamente no iba al gimnasio. Y pues estos días he sacado como esa fuerza de voluntad y he hecho ejercicio. Entonces estoy bastante contenta, porque si como mal, pues prácticamente que esto no sirve de nada, ¿no? Entonces he estado comiendo mejor, pero sí que es verdad que he tenido bastantes caprichos. Y creo que fue ayer cuando tenía como antojo de pizza y en vez de cenarla pues dije, mira, pues me como
lentejas y dos trozos en el almuerzo, ¿no? La de día por página, pues me apunto todo lo que quiero hacer en el día. Y en la de semana vista, como ahora mismo no tengo tantas cosas que hacer, pues la estoy usando para ponerme retos y hábitos que quiero hacer cada día, para coger un poco esa rutina. De lo que os estaba comentando, que me he motivado y tal, y al final dije, mira, son casi las 12 de la noche, no voy a cenar ahora. Encima, adivinad qué me apetecía, pizza de nuevo, hola. Entonces, como estuve así motivada y tal, pues dije, mira, no voy a cenar pizza. Antes de entrenar me comí un trozo de bocadillo a las 8:15, cosas así, a las 8:30 empecé a entrenar. No tenía hambre, sinceramente, ¿sabes? Iba a comer por comer, por ansiedad. Entonces, pues saqué como esa fuerza de voluntad que tengo para entrenar para decir, no, no voy a comer pizza ahora mismo. Y no tengo hambre, así que no voy a cenar, porque se podría decir que cené antes de entrenar, la verdad. Y pues lo que he hecho para calmar un poco la ansiedad es coger este mini trozo de chocolate, que está asqueroso, es del 92% y sinceramente no me gusta nada. El del 80, 75 sí que me suele gustar bastante, pero este no me gusta nada, la verdad. Bueno, coger el típico chocolate con leche y avellanas y tal, pues cogí eso. Y luego, pues quiero retomar un antiguo hábito, que es el de beber té, cola de caballo, infusión por la noche. Yo lo hacía en su día, cuando empecé en el gimnasio, lo hacía todas las noches. Lo tomaba por las noches y por las mañanas. Y la verdad que me ha ayudado muchísimo para calmar esa ansiedad. Y nada, pues me lo he hecho de té verde y cola de caballo. Me han comentado que no es muy bueno tomar té verde por las noches porque tiene teína y como que altera más que la cafeína. A mí, sinceramente, la cafeína no me altera, ni la cafeína, ni el té, ni nada. Al contrario, duermo bastante bien. Entonces, bueno, ya voy a ir viendo. A lo mejor lo que hago sí es quitarme el té y solo hacérmelo de cola de caballo. Y por las mañanas hacérmelo té verde y cola de caballo. Pero bueno, ya veré. Y nada, yo no le echo azúcar ni nada, obviamente. Y lo que suelo hacer yo para que esté un poquito más dulce es quitar el té verde un poco antes que la cola de caballo. La cola de caballo, como es dulcita, pues la suelo dejar un poquito más y entonces ya se queda como dulcito. Me despido por hoy, voy a hacer eso. Voy a leer un capítulo del libro que anoche se puso como un poco interesante. La verdad que me está costando muchísimo leer este libro porque no me llega a enganchar. Anoche estaba como ahí, a ver si el capítulo de hoy está como más interesante y me engancha, porque de verdad llevo con ese libro un montón de tiempo, lo he abandonado 2 o 3 veces. Y pues nada, después veré algún capítulo de una serie o una película Disney, no sé, ya veré. Y pues nada más, y me voy a dormir. Así que nada, me dejo de cháchara y buenas noches y hasta mañana. Buenas tardes, más bien. Son las 3:35, bueno, ustedes lo estaréis viendo. Esta mañana pues no grabé nada así hablando porque pues me desperté tarde. En plan, de verdad me desperté sobre las 10:15, 10:30, cosa así. Pero me levanté de la cama casi a las 2:30. Y cuando me desperté lo que hice fue desayunar. Me bebí un té verde con limón. Me lo bebí y nada más bebérmelo fregué toda la loza para dejarlo un poquito tipo... No estuvo media hora, a lo mejor estuvo 15 minutos. Y luego pues me desayuné un sándwich de serrano y queso. Fallo mío máximo, sí, porque hoy es Jueves Santo y no me acordaba que hoy no se podía comer carne. Y me acordé, pues tarde. De normal en mi casa no se come carne ni el jueves ni el Viernes Santo. Aunque mi tía, por ejemplo, sí que suele comer carne los jueves. Mi tía sí que es más practicante y todo. Entonces, bueno... me lo he perdonado. El año pasado creo que también me pasó exactamente lo mismo, que me desayuné un sándwich de serrano o algo de eso. Sé que fue con serrano también, ¿eh? En fin, qué show. Y nada, me pondré una alarma mañana para no volverla a liar. Almuerzo. Almorcé huevo frito y papas fritas. No lo enseñé porque me olvidé. Y mis padres comieron lentejas, tortilla francesa. No quería lentejas, la verdad, y las lentejas tienen carne y mi madre se la quitó, por ejemplo. Pero yo la verdad que no me apetecían lentejas, así que me apetecía eso, huevo frito y papas fritas. Porque hubo una época en la que no me gustaba nada, nada, nada el huevo frito, os lo juro. O sea, lo tenía como súper aborrecido, en plan, siempre que podía lo evitaba. Pero ya como desde hace un año y medio, como que ya me volvió a gustar un montón, no sé, en fin. Y después limpié todo el cuarto, que eso sí que os lo grabé un poquito. Hoy me tocó limpiar mi cuarto a fondo.
Hello, bueno, han pasado ya un par de horas interesantes. Estaré viendo la hora. Como veis, estoy maquillada porque me puse a hacer TikToks y luego hice un directo. Y el directo lo iba a hacer de media hora o una hora nada más en Instagram. Y al final lo hice de 2 horas porque había bastante gente y estaban comentando mucho. Y la verdad que hacía bastante tiempo que no teníamos un directo así entretenido. Así que súper bien. Y nada, ahora lo que voy a hacer es ejercicio, porque ya a la hora que es me voy a poner a hacer ejercicio. Y ya cuando termine he mirado inglés. Hello, bueno, hace rato ya que terminé de hacer ejercicio. Acabo de cenar. Y ahora me voy a ir a la ducha y luego me hago la cola de caballo para meterme en la camita. Pero primero voy a ayudar a una amiga con una cosa de editar vídeos. Así que pues ahí yo voy. Hello, bueno, estaréis viendo por pantalla ya la hora que es. Acabo de terminar la lectura de hoy. Me leí solamente un capítulo. La verdad que estaba como algo interesante el capítulo que me leí. Pero es que el siguiente no es de esa historia, sino como que es de la historia de otra persona. Entonces pues no me apetece mucho leerla, la verdad. Nada, me voy a ir a la cama. No sé si veré una película o si simplemente veré vídeos en YouTube. Depende, o las dos cosas. Ya iré viendo. Pero en principio voy a ver algunos vídeos en YouTube que hoy subieron algunas personas que sigo, algunas youtubers. Y pues eso. Así que nada, que buenas noches y hasta mañana. Buenos días, estamos a viernes, son casi la una ya. A las 9:30, creo que fue, 9:15, en fin. Porque bueno, mis padres estaban hablando y me desperté y después me desvelé y no me dormí más. Y nada, me pegué un ratillo en la cama, luego desayuné. Os lo grabé y demás y estoy haciendo como una rutina del desayuno un poco diferente. Lo que estoy haciendo es nada más despertarme, me hago un té verde o té rojo. Hoy me lo tomé de té rojo porque he oído como que es algo mejor que el té verde. Y me lo tomo. Nada más terminármelo de tomar, suelo recoger la loza que está y fregar la otra. Para dejar lo que son 15-20 minutos acentuando el té, por decirlo así, antes de comer. Y luego pues ya como. Me comí un trozo de bocadillo de atún con queso blanco. Que en un principio me lo iba a hacer de queso blanco, pero me acordé que tenía latitas chiquititas de atún y aproveché y estaba buenísimo, la verdad. Y luego pues me bebí un café, que la verdad que me lo hice muy grande. Casi no me lo termino. Y ese por las tardes pues me viene bastante bien porque me lo voy bebiendo mientras que hago otras cosas que desayuno en la cocina. Entonces bueno. Y nada, y después ya pues fregué la loza del desayuno y me puse a limpiar el cuarto de mis padres. Luego limpié un poco el polvo del salón, pero es que el salón es salón cocina, entonces lo que es el salón cocina lo frego esta tarde en plan a fondo. Me falta limpiar todos los muebles de la cocina y el piso, entonces eso lo hago esta tarde, porque el polvo del salón sí que lo limpié ya. Y nada, y ahora estaba viendo Breaking Bad, que no me he terminado el capítulo, me faltan 22 minutos todavía. Y nada, y me estaba organizando lo de los hábitos en la agenda semanal. Y bueno, ya taché lo que ya he hecho. Y nada, ahora me voy a organizar en la agenda normal mía las cosas que he hecho y que quiero hacer más o menos. Día por página. Que bueno, he estado pensando y a lo mejor os gustaría ver un vídeo de cómo estoy organizando las dos agendas o algo. No sé, si os interesa, pues decídmelo. Y os lo grabo de cómo me organizo en esta cuarentena.
después, hola. Nada, me puse a leer más o menos desde las 3 y 20, 3 y media hasta las 4 casi. Que una morriña, que madre de Dios. Entonces, pues nada, ha pasado, pues lo que ha pasado. Pues vine a mi cuarto y dije, bueno, me voy a echar media horita. De 4, 4, hola Lola, ¿qué tal? De 4, 4 y media. Y claro, al final me eché de 4, 4 y media. Me eché de 4, pues a 6. Ala. Dos horitas. Por un lado lo agradezco porque la verdad es que estos días me estoy acostando súper tarde. Tampoco es que esté durmiendo mucho, porque me estoy como desvelando. Ayer me acosté a las 2 y pico y hoy me levanté a las 9 y pico. O sea, estoy durmiendo como 6 horas y pico, 7 horas y algo. Que a ver, hay que dormir entre 7 y 8 horas, pero... Así que nada, me echo ya el cafecito que lo tenía ahí preparado para este momento. Y pues nada, me lo voy a beber caliente. Me lo voy a beber mientras que me pongo con lo del TFG. Bueno, estoy viendo ya la hora que es. He adelantado un fisco. La verdad que no diría que un montón, pero bueno, he adelantado un cachito. E hice como una, dos páginas y media. Me faltan exactamente 2 páginas y media y terminaría este capítulo. Pero voy a parar ya porque son las 8 y 5, así que voy a hacer ejercicio. Al final no limpié lo que es la cocina y el salón. Y menos mal, porque mi padre creo que está haciendo torrijas. Y mi padre es un desastre en la cocina, o sea, hasta para hervir un huevo ensucia todo. Así que menos mal, porque es que si no, lo mataba. Y nada, ya me voy a ir a dormir. Es súper tarde, como estáis viendo. Qué raro, ¿no? Y es porque la película que vi el otro día la acabo de volver a ver con mi madre, porque estaba muy guay. Bueno, quiero grabar un Instagram TV, por cierto, de cómo me hago la línea del ojo, el eyeliner, porque pues me lo habéis pedido y entre YouTube e Instagram TV, ganó Instagram TV, así que lo subiré en Instagram TV y lo quiero grabar. Así que a ver si lo grabo. La peli dura 1 hora y 40 minutos y creo que fui al baño 5 veces. En fin, la cola de caballo y el té rojo y todo esto. Así que nada, en fin, que me voy a hablar. Me voy a poner creo que un vídeo de ASMR o algo. A ver si me da sueño y a dormir. Buenas noches y hasta mañana. Días, estamos a sábado. Hoy es el último día de este vlog. Me desperté bastante tarde porque me acosté a las 3 y me levanté casi a las 12. Nada, me tomé el té verde con limón este, que os lo enseñé, y luego lo dejé un ratito reposando y desayuné. Y nada, y después pues me puse a limpiar el polvo de toda la cocina y salón. Me falta el suelo, pero ¿qué pasa? Que ahora vamos a hacer la comida dentro de poco, así que la parte de la cocina, donde están los fuegos y tal, seguramente le vaya a tener que volver a pasar. Así que en fin. Y nada, lo que voy a hacer ahora es lo de los hábitos. ¿En qué momento se han hecho las 4 de la tarde? Que por una parte es como, vale, lo entiendo, he estado durmiendo hasta las 12 casi, así que es normal. No puedo con la vida, no puedo con la vida. Tengo los ojitos así como pesados, que tengo sueño. Sí, tengo sueño. Bueno, me voy a ver este vídeo que lo tenía pendiente de ayer. Y nada, y me voy a poner a grabar y el vídeo que os digo. Y luego creo que voy a hacer un directo mientras que hago el TFG. Y mañana creo que no haré ejercicio porque toca día de descanso. Entonces puede que no haga, pero no sé, ya veré, porque a lo mejor si me apetece, pues hago, ¿sabes? A lo mejor algo más relajadito y tal, pero no sé, ya os comentaré. ¡Hello! Madre mía, qué rara me veo de repente, maquillada. Nada, ya grabé el vídeo del eyeliner. Hice 2 tipos de eyeliner distintos, así que nada, cuando tengáis este weekly,
que mañana ya vais a tener lo del eyeliner en Instagram, que lo tenéis por aquí y en la cajita de información por si queréis verlo, de cómo me hago yo el eyeliner. Porque me han pedido varias chicas que lo grabara porque no sabían muy bien cómo hacérselo, que les quedara así de bien, etcétera. Yo es con práctica, no soy experta, pero bueno, no me queda mal, creo yo. Y pues eso, que si queréis ir a verlo, pues eso, ir a mi Instagram. Y pues nada, lo voy a subir ahora, o sea, ahora mismo lo voy a editar y lo voy a subir. Así que me dejo de cháchara y me voy a poner a ello. A ver si no tengo problemas con Instagram, porque soy un poco novata. Deciros que ahora a las 5 voy a hacer un directo, porque lo subí en Instagram, si querían que hiciera un indirecto, y votaron pues que sí, así que lo voy a hacer ahora. Voy a hacerme una coleta, que estoy más cómoda, la verdad. Me voy a poner aquí a editar, quedan 2 minutos para el directo, así que nada. Haré el directo mientras que edito y cuando termine de editar lo subiré. En fin, hoy la verdad que necesito más horas en el día. Bueno, ya han pasado un montón de horas, estoy viendo por aquí la hora que es ya. Fui al supermercado, hice ejercicio, aunque no lo hice todo, porque el último cardio estaba súper cansada, hice solo una sesión. Así que puede que mañana haga la segunda sesión, que simplemente son 5 minutos, que mañana me toca descanso, así que pues eso. Y si estoy motivado o algo, pues hago más ejercicio. Ya lo veréis en el próximo vlog. Me voy a ir ya a duchar y luego ya me tomaré lo de la cola de cabello y todo esto. Feliz. Ahora sí. Estoy igual que antes porque estoy aprovechando el momentito de antes para despedir el weekly. Que nada, que espero que os haya gustado mucho el weekly, que yo creo que ha estado bastante entretenido. Yo creo que para editar estar un ratito interesante. Así que nada, que si os ha gustado que le deis like y sea que también hay los favoritos. Suscríbete a mi canal si todavía no lo estás, para que no te pierdas ningún vídeo. Ya sabes que cualquier petición me la puedes dejar en los comentarios. Y nada más, que un beso enorme y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.